Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó febrero, un febrero un tanto atípico, pero en el que confiamos podremos disfrutar de alguna manera del carnaval que siempre se abre paso. De hecho, hoy es actualidad por el arranque de esos foros de participación que han comenzado esta misma tarde en el baluarte de la Candelaria, con bastante asistencia de participantes, pero que todavía no arroja conclusiones, sino que es una primera ronda de toma de contacto, que en una segunda vuelta, que se celebrará a mediados de este mes, ya sí sentará las bases de acuerdos definitivos para lo que sería el concurso y el carnaval en la calle. Nosotros centramos la mirada en otros aspectos del carnaval. Lo haremos, bueno, pues con la antología de José Luis Arniz, que con rotundo éxito se estrenó el pasado sábado en el Teatro del Puerto de Santa María, con la charla de Manuel Sánchez Alba, el Noli, del ciclo Te vi, dicí mi verdad, de la Asociación de Autores del Carnaval, con coplas y también, bueno, pues con una parte más académica del carnaval, la que nos ofrece siempre ese espacio, esa iniciativa de la Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz, porque pone en marcha una nueva iniciativa y nos gusta siempre ofrecer esa visión académica de rigor que arrojan siempre desde la Universidad de Cádiz en torno a diferentes aspectos de la fiesta. Y uno de sus trabajadores, uno de sus impulsores, está aquí hoy con nosotros, David Medina. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente. Te podría presentar de diferentes formas, ¿no? En este caso sí. Lo vamos a hacer por el aspecto técnico, aunque te hemos tenido como escritor, te hemos tenido como romancero, como callejero que eres. Me meto en todos los charcos. Sí, ¿hay alguno más que no controlemos? No, David. No sé. Bueno, padre de familia, ya está, ¿verdad? Injartible, que al final es lo que somos. Sí, pues sí. Es lo que somos todos. Una Cátedra del Carnaval que decimos, bueno, pues ha lanzado una nueva iniciativa, ya son varios años los que lleváis, bueno, pues tratando de ofrecer pues esa perspectiva de formación que decimos es de la Universidad de Cádiz, pero siempre insistimos, no es una iniciativa dirigida al alumnado de la Universidad de Cádiz, sino que es algo mucho más ambicioso, ¿no? Y abierto, sí. David. Sí, no es solo dirigida al alumnado, es abierta a cualquier persona que quiera participar. Uh-huh. Son unos talleres que ya venimos dos años o dos ediciones, porque hubo un parón con el COVID, uh-huh. realizando, que lo montamos como proyecto piloto con talleres cortos de 5 horas, de diferentes temáticas relacionadas con el carnaval, siempre, obviamente. Uh-huh. Y este año ya, después de la experiencia que hemos ido adquiriendo y de la acogida que ha tenido, pues pensábamos que era el momento ya de lanzar unos talleres un poquito más contundentes, ¿no? Uh-huh. De temáticas ya propias de las agrupaciones, de cómo hacer las diferentes agrupaciones, uh-huh. que existen en el Carnaval de Cádiz, y vamos a comenzar con el de comparsa, ¿no? Que, uh-huh. que... Creo que el término taller se me antoja un poquito modesto para la que habéis montado, porque al final no deja de ser un curso 60 horas que lo dividís en entregas semanales, cada viernes con diferentes módulos, y yo creo que es un proyecto ambicioso que a priori no sé cómo os lo planteabais, si tenías algunas dudas de que por el volumen de horas, por la profundidad de lo que planteabais, iba a tener o no aceptación, David. A ver, teníamos, bueno, la duda siempre existía, uh-huh. ¿no? Pero es verdad que durante estas dos ediciones anteriores, bueno, la valoración de los talleres ha sido muy buena, de 9 y pico sobre 10 de todos los participantes. Ha participado mucha gente muy diversa, gente de Cádiz, gente de la provincia, alguna gente de fuera también. Es decir, que veíamos, y además en ese feedback que hemos tenido con la gente de las evaluaciones, y eso nos planteaba el continuar, el profundizar en algunas temáticas. Y entonces, bueno, pues intuíamos, pensamos que podía, ¿no?, funcionar bien. Uh-huh. Desde luego nos ha superado, porque es verdad que lo lanzamos y en apenas 24 horas, pues casi que se cubrieron todas las plazas, ¿no? Uh-huh. O sea que ha sido muy, muy rápido y ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Hablemos del equipo docente. ¿Cómo te planteas cuando decís, bueno, pues vamos a empezar por la comparsa, el buscar un perfil que pudiera adecuarse a algo de la profundidad de lo que estamos hablando, porque es un curso de 60 horas, ¿no? Claro, siempre hemos pensado en gente que tenga, obviamente, una formación específica ¿no?, en el área, en este caso en la comparsa, y que también tuviera una capacidad metodológica, ¿no?, de poder explicar los contenidos que, uh-huh. que se iban a dar. Con Miguel Ángel García Argüez, con Chapa, ya ha venido colaborando con nosotros, uh-huh. dando otros talleres de menos horas, ¿no?
Y bueno, pensábamos que era la persona ideal para coordinarlo y para dar la carga importante de docencia. Uh-huh. Y después, bueno, pues hemos buscado también otras colaboraciones de gente, bueno, pues muy importante, ¿no?, en el mundo de la comparsa actualmente, uh-huh, como son Jesús Bienvenido, Antonio Martínez Ares y Javi Borque, uh-huh, ¿no?, que van a intervenir en algunos momentos del taller también. Ahora vamos a ese tema porque, oye, nos hubiera encantado tener aquí en nuestro saloncito también a Miguel Ángel García Argüez. No podía ser por cuestiones de agenda, pero al menos sí lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, así que pasamos a saludarle. Muy buenas noches, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Miriam, por aceptar nuestra llamada. Estaba preguntándole aquí a David acerca de cómo surge. Tú ya tenías esa experiencia previa, ¿no?, de esos módulos anteriores, pero bueno, ya un curso, ¿no?, que me niego a llamarle taller por aquello de la profundidad con la que se plantea, de 60 horas de cómo montar una comparsa. Creo que estás tirando piedras sobre tu propio tejado, Miguel, porque te va a salir mucha competencia de ahí. Bueno, no, ojalá salga de ahí una buena generación, uh-huh, de autores y autoras, uh-huh, que tenemos tenemos muy, muy en perspectiva también de género, ¿no? Ojalá salgan de ahí muchos autores y autoras que hagan mucha competencia, porque siempre vendrá bien y será bien bueno para la fiesta. De cualquier forma, Miriam, no creas tampoco que el taller está destinado, que la finalidad última del taller es crear autores o autoras, ¿eh? Uh-huh. Aunque vamos a aprender las técnicas creativas para hacerlo, por supuesto, uh-huh, pero yo creo que lo más importante es que va a crear público, que va, uh-huh, a crear un público mucho más formado, mucho más crítico, mucho más exigente, que va a disfrutar y a entender con mucha más profundidad, en este caso, la comparsa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo te digo, si salen autores y autoras, pues maravilloso, eso ganaremos, uh-huh, todo. Claro, porque hasta ahora tenemos un público muchas veces que es un aficionado, evidentemente, pero que es un mero espectador, y al ampliarle esa formación, al ofrecerles, bueno, pues todos los ingredientes, destriparles casi, ¿no?, el proceso de cómo se llega hasta el concurso, hasta el momento en el que se estrena esa obra, pues es verdad que fomentáis ese espíritu crítico y formáis, ¿no?, al espectador. Claro, es que es verdad que en la última década se ha disparado el interés y la afición y la pasión, ¿no?, de, uh-huh, de mucha gente, sobre todo de fuera, y de mucho público joven, por las coplas de carnaval se ha crecido exponencialmente, pero sin embargo la formación, uh-huh, para saber apreciar en toda profundidad una copla de carnaval y saber todo lo que hay detrás, la enorme y riquísima cultura que hay detrás de una agrupación de carnaval, de las coplas simplemente, ¿no?, que las coplas son la punta del iceberg, ¿no?, uh-huh, y pero hay mucho más detrás, y eso sí que es verdad que ese público nuevo, quizá si empezara a tener ciertas claves, sería un público mucho más formado, mucho más, bueno, pues un público tan digno de la copla como intentan hacerlo los propios creadores, ¿no? Uh-huh. David, ¿cómo ha sido el proceso de diseño? Me imagino que os habéis coordinado, ¿no?, a la hora de establecer, bueno, pues, sí, la división de estos módulos, ¿no?, en los que se estructura todas estas sesiones. Sí, teníamos una idea general y bueno, nos sentamos con Miguel y, uh-huh, conjuntamente para terminar de diseñar. El diseño del taller en concreto de la comparsa, pues, ha sido obra suya, claro. Uh-huh. O sea, que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Teníamos más o menos una idea de qué contenido hacía o qué módulo, ¿no?, qué grandes contenidos queríamos que se trabajaran. Y a partir de ahí, pues, el diseño, uh-huh, ha sido de él, de este taller en concreto. Uh-huh. Miguel, además, bueno, pues os habéis buscado buenos aliados, ¿no?, para esas masterclass con las que ir concluyendo cada uno de los módulos en los que estructuráis este curso. Sí, sí, hacer un curso, como has dicho, ¿no?, tan intenso y con tantas horas, uh-huh, pues, bueno, pues se nos ocurrió la idea de cada uno de las, el módulo, hay un módulo específico de creación de música, un módulo específico de creación de letras, otro, uh-huh, módulo específico de cómo, de todo aquello que está alrededor de la copla, ¿no?, uh-huh, puesta en escena, y cada uno de esos especies de módulos se nos ocurría que culminara con una visita de un profe para cambiar la cara, para que no estuviera yo tan pesado, ¿verdad?, pues que aparecieran unos profes, uh-huh, especiales que nos dieran y que fueran expertos y sobradamente expertos en estas líderes, como son Jesús Bienvenido, Antonio Martínez Ares y Javi Borque, que se encargará de la parte de cómo llevar el repertorio a escena, ¿no? Uh-huh. Esa parte que luce mucho menos. Uh-huh. Y bueno, serán visitas de honor, claro. Uh-huh. Digo que ha tenido muy buena aceptación. No sé si tú también, como profe, se lo preguntaba antes, hace unos minutos a David, te esperabas, ¿no?, esa aceptación por parte de bueno, de quienes forman parte ya del alumnado de este curso. Casi que se os queda corto, ¿eh?
Sí, estamos muy sorprendidos. Sabíamos que en teoría debía funcionar, pero bueno, ya sobre todo por como ha explicado David, por lo bien que habían funcionado otros talleres. Pero esto, al ser una cosa tan intensa, tan larga, ¿sabes? Que supone un esfuerzo y un compromiso extra para alumnado. Decimos, a ver qué tal, a ver cómo funciona. Pero pues ya te digo, en 24 horas casi se completó todo y estamos un poquito asombrados y por supuesto, contentísimos, claro. No sé si podíamos establecer un perfil de cómo es el usuario de este tipo de iniciativas, David. Creo que será algo muy heterogéneo, ¿no? Pues hay un poco de todo, sí. Mira, hay de la gente inscrita matriculada, que además se corresponde más o menos con los perfiles que han participado en años anteriores en los otros talleres. Hay un poquito más de un tercio de personas que son de la ciudad de Cádiz. Después hay gente de la zona de la provincia, Bahía y resto de la provincia, y después gente de fuera, de las provincias limítrofes. Y después hay gente que es aficionada, simplemente, que es aficionada a la comparsa en este caso, pero que a lo mejor no tiene conocimiento ni se ha puesto nunca a escribir, no a componer. Y hay gente que, bueno, que tiene cierta, ¿no?, que está empezando, que ha hecho sus pinitos, o sea que hay un poco de todo. Y yo, en edades igual, ¿eh? Sí. Un abanico amplio. Yo, Miguel, me he quedado con la pena de no apuntarme, pero la incompatibilidad horaria no había manera de cuadrarla. Yo os animaría a que sacaréis una memoria de todo esto para que, bueno, pues yo, oye, me parece muy interesante como periodista, que después me como tantas horas de falla, el conocer, ¿no?, a alguna de esa parte del proceso creativo en esa profundidad de lo que estáis proponiendo. No dejas de ser muy atractivo, evidentemente, como aficionada, también como profesional, el conocer acerca de todo eso y el destriparnos un poquito el proceso de cómo llega una comparsa a esta escena, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahora que estoy ultimando materiales, para como empezamos el viernes, estoy ya ultimando materiales, y la verdad es que tengo que confesar que yo mismo a veces me he sorprendido de las cosas interesantes que hay que contar sobre el proceso de creativo de una agrupación, cómo ha evolucionado a través de la historia, porque eso es una cosa que vamos a trabajar también, tener una perspectiva temporal de cómo ha evolucionado la comparsa desde 1960, que está la primera, hasta la actualidad. Y hay ciertas claves que cuando lo compartamos en el taller creo que van a ser súper reveladoras para la gente, para comprender la profundidad de lo que está ocurriendo en un escenario cuando una comparsa está cantando, ¿no? Es un fenómeno sociológico, más allá de lo artístico, sociológico, es un fenómeno etnográfico, un fenómeno identitario, bueno, ya os digo, estoy encantadísimo y con muchas ganas de comenzar el taller, ¿no? ¿Hay algo más sobre lo que te quería preguntar antes de despedirte, Miguel? Porque es verdad que también todo lo que está haciendo la Cátedra de Carnaval contribuye a engrandecer el carnaval, que siempre se ha entendido como algo popular, algo que hace el pueblo, casi durante mucho tiempo un género menor, ¿no?, que se le tenía ahí, y al darle esta visión, ¿no?, académica, y el dotarle de estos instrumentos, de estos recursos formativos, no deja de ser también un acicate importante, ¿no?, para engrandecer esta fiesta. Claro, claro, es un fenómeno popular y tiene que seguir siéndolo, y eso no lo convierte automáticamente en un fenómeno menor. El flamenco también es un arte de origen popular y de onda raíces populares, y es un fenómeno gigantesco, riquísimo, ¿no?, en lo musical, en lo literario y en tantas cosas, ¿no? Y el carnaval, pues pensamos que está en la misma tesitura. Claro. Es un fenómeno popular y eso no se puede olvidar nunca, aunque vayamos ahora a la universidad, ¿verdad?, a explicarlo, pero es una cosa que está en deuda con el pueblo y que pertenece al pueblo. Ahora, eso no significa que sea ni ramplón ni sencillo, sino que es un arte mayor, digno de ser estudiado y alabado, ¿no? No, lo digo porque a veces se tiene la sensación de que como convivimos en el día a día tanto con esto, ¿no?, es algo que no terminamos de creernos mucho lo grande que es, ¿no?, su verdadera dimensión. Eso es, por eso también por lo cotidiano. Tiene que servir para verlo con perspectiva, que no veamos que esto simplemente son cosas de cuatro amigotes que se juntan para hacer un rato, que también, eso también forma parte de la cosa, por supuesto. Pero que detrás hay una tradición y un conjunto de saberes acumulados que pusieron en marcha gente que no tiene ningún conocimiento académico ni reglado y que, sin embargo, se ha convertido en una cultura riquísima, dinámica, viva, porque además es que está súper viva, eso es lo más alucinante de todo, que está en constante evolución, ¿no? Y esa riqueza es lo que hay que
reivindicar. Bueno, pues te dejamos ya, Miguel, que sé que tienes un día intenso. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que se dé bien. Oye, no descartamos el pasarnos algún día por allí a echar un ojo. Cuando quiera, serás bienvenidísima. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Te dice adiós también, Miguel. Y es lo que hablábamos, ¿no? La cátedra no deja de poner el foco, evidentemente, en lo que estamos hablando, ¿no? De dotar de esa versión académica sin perder, evidentemente, ese rango popular que lo es, pero sí también ofreciéndole esa perspectiva del esfuerzo, del trabajo y de toda la creatividad que tiene detrás, David. Claro, el hecho, vamos, el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de por qué se crea la cátedra, ¿no? Es para profundizar en los conocimientos de carnaval, para divulgarlo, ¿no? Y para darle valor, ¿no? A, vamos, que ya lo tiene de por sí, no hace falta que la cátedra, pero bueno, a otros niveles. De hecho, se está trabajando también lo del, ¿no? de intentar que sea patrimonio. El expediente para la declaración de la humanidad. O sea que bueno, va en sintonía un poco con lo que se persigue desde la cátedra, ¿no? Hemos dicho que empezamos con la comparsa. Abril ya este viernes comienza y durante cada viernes todos esos módulos de los que estábamos hablando, pero entiendo que seguiréis con el resto de modalidades, David, ¿o cómo os lo planteáis? Sí, vamos. Queremos hacer todas las modalidades. Hemos empezado por la comparsa. Seguramente el siguiente será el de callejera. Y ya los otros tenemos que ir viendo porque queremos, es el primero que hacemos, también queremos ver cómo va funcionando para ir ajustando, ¿no? Cuestiones de tiempo, de contenido, en fin. Entonces queremos ir viendo cómo evoluciona, pero queríamos lanzarlo ya e iremos viendo cuáles vamos haciendo posteriormente. Me ha sorprendido y, oye, os felicito por ello, el precio, que me parece que un curso con el plantel que estamos hablando, con los contenidos de tanta profundidad, que por cierto la web de la UCA en CELAMA lo pueden curiosear si quieren, 90 euros me parece que era el curso completo. 90 euros la matrícula del taller completo, de 60 horas. Me parece un precio casi irrisorio para el volumen, ¿no?, de formación que se va a obtener. Bueno, queríamos que fuera asequible al bolsillo de todo el mundo, que todo el mundo pudiera acceder, que la cuestión económica no fuera un problema. Y bueno, obviamente hay una parte que está financiada, ¿no?, que no solo con el precio de la matrícula se cubre. Se cubre el coste, ¿no? Estaba curioseando aquí porque no dejo de tener envidia sana de todos los que se han inscrito, pero la verdad es que, no, como decíamos, ¿no?, tiene una profundidad enorme, y el contar también con el aliciente de la participación en esas masterclass de Jesús Bienvenido, de Antonio Martínez Ares y de Javi Borque, no sé si se me ha olvidado alguno. No, creo que están los tres. Digo, no se me vaya a olvidar. Pues desde luego es un estímulo importante. La creación musical, la historia de la comparsa, la escritura, cómo escribir coplas de comparsa, la interpretación en la comparsa y la puesta en escena. Son cada uno de los cursos, más de una treintena de plazas que habéis cubierto rápidamente y que yo intuyo, bueno, que en próximas ediciones, si van saliendo, pues habrá quien repita y todo, ¿no? Habrá quien se quede ahí y dirá, bueno, pues vamos a probar también con otra modalidad. Supongo, hay gente que ha hecho, bueno, sí, seguro que sí, hay gente que se apunta a todo. Son de hecho, sí, hay gente que se ha apuntado, vamos, a todo lo que estamos sacando, se está apuntando. Y supongo que sí, que habrá gente que repita y gente que viene a saber sobre por qué le interesa un tipo de agrupación en concreto. La matrícula ya está cubierta, es estrictamente presencial, que también mucha gente ha preguntado, ¿no?, si se podía participar de forma telemática, por eso se desarrolla los viernes, para facilitar a alguien que fuera de fuera, que tuviera cómodo el desplazamiento y la posibilidad de venir, y ya todo rodando para este viernes, bueno, pues dar arranque. ¿Dónde lo impartís? ¿En filosofía? En filosofía y letras, me sí. Me imaginaba. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues todo rodando, ¿no? Sí, ya listo, deseando de empezar y a ver qué tal. Que bien empezáis en febrero, ¿no? Por aquello de también contribuir un poquito a normalizar, o sea, este mes tan raro que tenemos este año. Sí, la verdad que sí, queríamos empezarlo en este año. De hecho, lo íbamos a empezar un poquito antes, en enero, pero sí, queríamos hacerlo coincidir más o menos con la fecha de, ¿no?, del carnaval no oficial en este caso. Y queremos además que durante el taller, como dura hasta el 27 de mayo, pues que también estuviera el concurso en funcionamiento, porque también es interesante también para interactuar con él, ¿no?, en los contenidos.
Exacto. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa, a ti y a todo Muchas el equipo, gracias. Con Alberto Ramos Santana a la cabeza. Felicidades, y ahí estaremos nosotros en la medida que podemos para intentar divulgar y difundir toda esa información. Ahora, David, me vas a permitir preguntarte en la otra faceta, la de callejero. ¿Salimos? ¿Qué planes tenéis? Sí, nosotros... ¿Con el show Mancero? Salimos ahora, en febrero, si la situación sociosanitaria lo permite, que parece que, bueno, que va remitiendo, ¿no? Ya, afortunadamente, ya todo. Y que no hay restricciones tampoco, no hay restricciones, que lo impidan. Exactamente. Entonces, la idea es salir durante la semana, los 10 días de... carnaval, del 25 de febrero, 26, hasta el domingo siguiente. ¿Título? ¡Ay, que le he pillado! No, que no, se trae lo de la catedral muy preparado, pero... Fiesta local nos llamamos. Eso. Fiesta local, no me acordaba. Fiesta local, vale. Fiesta local, vamos, de policías locales, de guardia local antiguo. Vale. Ese es el disfraz, por eso tú sabes el nombre. ¿Y participáis también en el concurso de romanceros? Participamos individualmente, te quiero decir, yo participo, comparto autoría, porque, bueno, me gusta el romancero, lo que pasa que me supone mucho tiempo ya, y al final escribo ya me he convertido en autor, y lo defienden otras personas, otros amigos, y Andrés Ramírez y Abraham... Sí. También creo que van a participar en el concurso. Bueno. Que, bueno, ya sabéis que el concurso de romanceros sí se va a celebrar en febrero. Mira, pues me lo pones casi, que déjalo ahí porque vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Romanceros, perfecto. Antonio Beiro, que tuvimos la ocasión de entrevistarlo hace unos poquitos días, precisamente para difundir que todavía, aunque estamos ahí quedan unos días nada más de plazo abierto para participar, para que se inscriban en el concurso de romanceros, que tendrán sus semifinales en la segunda quincena de febrero en la Sala Teatro Montmartre de la Punta San Felipe, y la final el día 25 de febrero. Antonio Beiro nos cuenta los detalles. Pues van bastante bien, ¿no? Ya sabemos que el plazo de inscripción está abierto, que se cerrará el 4 de febrero, con ese día incluido, y de momento pues va bastante bien. Los preparativos propios de un concurso de romancero, que este año no lo organizamos con el ayuntamiento, dada la negativa de este, a organizarlo en febrero. Y bueno, los preparativos tanto en logísticas como el jurado, como el secretario del jurado, que es una persona ajena a la organización, a la asociación, y ajena por supuesto también al jurado, pues eso ya está prácticamente hecho, ¿no? Falta limar unos pocos de flecos, que durante esta semana pues nos veremos con la propia sala, con el propio responsable de la sala Mamar. Debido a que en el ayuntamiento nos encontramos con esta negativa de forma unilateral, ya que no se hizo ningún tipo de foro de carnaval para tomar esa decisión, pues nos vimos de alguna forma pues obligados a dar prioridad a nuestra filosofía callejera, como no puede ser de otra forma, en febrero. Por tanto, organizamos en febrero el concurso, la propia asociación, un concurso ilegal, además con mayúsculas y entrecomillado, que vamos a seguir manteniendo y que nos aboca pues a una organización propia de la asociación, y que la hacemos con mucha ilusión y con muchas ganas y preparados al 100% para ello, ¿no? Bueno, pues todo listo, como ven, para ese concurso de romanceros, una modalidad además absolutamente en alza, que podríamos decir que hace 30 años eran dos gatos y ahora podemos disfrutar de un montón, muy buenos además, y a mí particularmente me divierten muchísimo. Es una modalidad que está creciendo como la espuma, David, por la comodidad también, ¿no? De que, bueno, se puede aventurar uno solo si quiere, ¿no? Sí, sí, bueno, es muy cómoda porque no tiene que quedar con nadie panza allá o con uno solo. Y a la hora de escribir y eso también, y es una modalidad... A mí me encanta, yo la descubrí, bueno, hace relativamente poco, ¿no? 8 años, por ahí, y me encandiló. Y desde entonces intento estar, vamos, hemos hecho romancero y cuando no... Por las circunstancias, pues he intentado estar en contacto de alguna manera porque me gusta, la verdad que me gusta mucho esa modalidad. Es algo muy genuino, además muy nuestro, ¿verdad? Sí, yo no sé si, sí.
Sí, si todavía... hay algo por ahí que se le asemeje, ¿no? Sí que hay sitios donde su carnaval pues tiene agrupaciones y demás, pero la modalidad del romancero yo creo sí, que es muy nuestra. Gaditana. Exacto. Es verdad que hay, bueno, en realidad hay de todo en todos lados, sí. Pero bueno, es una modalidad que, ¿no?, que está todavía muy arraigada en Cádiz, ¿no?, que es muy... muy nuestra, como tú has dicho. Desde luego. Bueno, pues nos vemos en la calle, ¿no, David? ¿Qué sí, se dice, no? Sí, nos vemos sí, por las sí. calles, espero por los rincones, sí. Esperemos que sí, con nuestra mascarilla y eso, nos tendremos que hacer así, hablarnos para reconocernos, pero bueno, todo fuera eso, no pasa nada. Sí. Hay muchas ganas, además. Sí, sí, tenemos muchas ganas. Tenemos muchas ganas de fiesta, de cantar. Ustedes de cantar y nosotros de escucharos, así que un placer, David, enhorabuena igualmente. De nuevo por la iniciativa. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Ponemos aquí un punto de seguido, ya saben, tenemos un bloquecito de publicidad y a la vuelta coplas de la antología de José Luis Arniz y también, bueno, pues trocitos que hemos seleccionado de la maravillosa charla de Manuel Sánchez Albanoli en la Asociación de Autores de Carnaval. Dentro de un ratito estamos aquí de vuelta. Pues ya estamos de vuelta en esta edición de Haciendo Tipo que precisamente estrena este mes de febrero. Y seguimos teniendo actualidad porque, bueno, a las noticias de esos foros que nos mantienen toda la tarde pendientes, todas las tardes de esta semana pendientes de las novedades, se unen también otras informaciones de citas que hay en la agenda y que nos permiten, bueno, pues disfrutar precisamente de esta fiesta. Lo hablamos a lo largo de la semana pasada, nos referimos a la antología de José Luis Arniz y tenemos algunos vídeos que compartir con ustedes, pero antes, noticia de estos últimos días, una de las agrupaciones finalistas del último concurso, el de 2020, ha decidido que finalmente no podrá participar en este concurso de 2022. No tiene nada que ver con el cambio de fecha, son circunstancias del grupo. Nos referimos a la Chirigota de Puerto Real, que fue segundo premio en el año 2020 con No Aguantamos Más, Vamos de Impacientes. En estos pasados días, a través de sus redes sociales, han comunicado que finalmente, y a pesar de que tenían el nombre anunciado, no van a participar en este próximo concurso. Así que, bueno, esperamos que sea un descanso corto y que podamos pronto disfrutarlos en ese concurso, porque, bueno, después del buen sabor de boca que nos dejaron en esa última participación con Los Impacientes y con la anterior también, con aquellas nubes, ¿no?, del pensamiento, pues estamos deseando que puedan volver al concurso. Descansan por motivos de salud, laborales y personales, no tiene nada que ver con el COVID ni que el carnaval sea en mayo o en alguna otra fecha del año. Sí cumplirán con las actuaciones que aún tienen previstas con Los Impacientes y con su antología y volverán para coger fuerzas en el próximo carnaval. Ojalá también podamos disfrutarlo en la calle con algunas coplas de estos Impacientes o de su antología. Un besazo enorme para la Chirigota de Puerto Real. Y ahora sí, vamos con la antología de José Luis Arniz, con la antología del Vaporcito, que triunfó en su presentación en el Teatro Portuense. Estas imágenes que ven eran del final de fiesta, en la que todo el teatro, un teatro lleno, con todo el aforo completo, pudo disfrutar cantando junto con estos comparsistas el paso doble, el mítico paso doble del Vaporcito del Puerto. Fue la manera en la que pusieron
pusieron el broche de oro a este espectáculo que salió redondo y por la que evidentemente les damos la enhorabuena a su antología. Esperamos que podamos disfrutarlo pronto en Cádiz, bien en las calles o en alguna sala teatro. Ya nos anticiparon que están organizando algo para que podamos disfrutarlo aquí en Cádiz capital. Ojalá que sea pronto y podamos, bueno, pues cantar con ellos y disfrutar como público de las coplas del legado de José Luis Arniz, el autor portuense fallecido hace algunos años y que, bueno, pues ahora ponen en valor aún más, porque muchas de sus coplas desde luego forman parte de la memoria colectiva del aficionado, pero su trabajo, bueno, pues engrandecer aún más su obra. Bueno, pues ya ven, entonando ese vaporcito, nosotros ahora, bueno, pues nos quedamos con el sonido desde el teatro, gracias también a la gentileza de José Mari, de los componentes de esta antología de José Luis Arniz, para disfrutar, por ejemplo, del paso doble de la comparsa de los Charlot, dedicado al autor, al poeta portuense Rafael Alberti. Y dentro de ese extenso repertorio que hizo vibrar a todo el público de este teatro portuense, nos quedamos también con otra de las míticas coplas que forman parte indiscutible del legado de José Luis Arniz, la presentación de la comparsa Israel, uno de los cajonazos de la historia del carnaval. Amor en Israel, Israel, amor.
Ya tendremos tiempo también de contarles de otra iniciativa también del carnaval portuense para rendir tributo a Carballo. Así que dejamos por un momento este rincón de actualidad para dedicarnos a un pequeño monográfico para destacarles algunas de las partes más interesantes de la charla que dio la pasada semana Manuel Sánchez Alba El Noli en la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Una charla, una ponencia, una tertulia, al fin y al cabo, que forma parte del ciclo Te vi de sí, mi verdad, que la que autores, protagonistas van desglosando en esos encuentros con aficionados y con autores, con carnavaleros, pues algunas trazas de su biografía. En el caso del Noli, bueno, pues que vamos a descubrir que ustedes no sepan acerca de su maravillosa trayectoria, tanto en la modalidad de comparsa como en chirigota. Además, con un carácter muy entrañable por la forma de hablar, por la forma de contar las anécdotas que tiene el Noli y en la que dos horas que duró este encuentro y que, por cierto, tienen disponibles íntegramente en el canal de YouTube de la Asociación de Autores del Carnaval, pues esas dos horas se nos hacen prácticamente cortas escuchando, bueno, pues la forma de entender del carnaval, la filosofía carnavalesca de alguien que lleva tantísimos años componiendo, alguien que ha vivido tantísimos éxitos a lo largo de su trayectoria y alguien que sobre todo ha compuesto música, sin duda, de los que forman parte, sin las que no podíamos entender la banda sonora de la historia del Carnaval de Cádiz. La próxima charla de este ciclo de Te vi de sí, mi verdad será el 25 de febrero. Estaba planificada desde el pasado mes de diciembre y se iba a dedicar, iba a ser Paco Rosado quien la diera. Tristemente, bueno, pues su fallecimiento no puede permitirnos disfrutar de su ponencia, pero sí que grandes amigos del autor, de nuestro amigo Paco Rosado, van a hablar acerca de su trayectoria carnavalesca. Será el 15 de febrero a las 8 de la tarde en la sede de la Asociación de Autores de Carnaval, el ciclo sobre Paco Rosado, y el próximo será el 22 de febrero con un gran autor, también amigo, con Francis Sevilla Pesi, además un gran entendido del carnaval y un gran jartible de esta fiesta que sin duda tiene en su cabeza una auténtica gramola de un montón de músicas y letras a lo largo de la historia. Así que desde aquí nuestra invitación para que asistan a esas charlas que son toda una masterclass acerca del carnaval. Una asociación de autores de la que ya hablaremos también en próximas ediciones que prepara una programación para la semana de febrero del carnaval junto con comerciantes, hosteleros, empresarios y autores para ofrecer una propuesta alternativa a la de escuchar las coplas de aquellas agrupaciones callejeras que van a salir a regalar sus repertorios. Pero vamos a escuchar al Noli, ¿qué les parece si comenzamos aprendiendo algo sobre precisamente los inicios de Manuel Sánchez Noli, muy jovencito en el Carnaval de Cádiz? A mí, según mi madre Carmen, la curiosidad a mí despierta con la bocina de los doncicutas y el martillo del yunque de los foadores. Es lo que me despierta a mí, yo supongo yo, que creo que sería por la agudeza de su sonido, porque es lo que puede despertarle al niño la curiosidad, ¿no? Y las dos primeras coplas que yo me aprendo son el pasodoble de los foadores y el estribillo de los doncicutas. Claro, y supongo yo que sería por eso, ¿no? Ya a participar y a tener contacto directo, a tocar carnaval de cerca, empiezo ya en el año 77, porque mi hermano Joaquín sale a la comparsa Bienvenido Febrero, acabado de recuperar el carnaval. Antes los samaritanos. Sí, pero ese año, antes fue los samaritanos, que tú sacaste la inclusión carnavalesca, ¿no? Ahí está. Eso fue en el 76, pero ahí no me enteraba yo de nada todavía. Yo estaba todavía ahí, estaba estancado en el pasodoble de los foadores y el estribillo de los doncicutas, porque era lo único que me sabía. Pero allá al año siguiente resulta que mi hermano me empieza a llevar los ensayos y me viene en febrero. Y total, que no sé lo que pasa, estaban ensayando ahí en el Mercado Central. Eso lo daban en el local en Tamito, creo. Y resulta que se quedan sin bombistas. Y yo con... Entonces tenía yo
Nací en el 64, pues con 12 años, empiezo a tocar bombo, pero sin el platillo. Y ellos se apañan así, no tenían bombista. Y yo, y se me va metiendo el compás en el cuerpo, pero este de aquí, ni mitad, porque esta de aquí venía para el mástil, no para el platillo. Y yo pum. Total, que al final yo me llevé un disgusto grande porque, claro, entre otras cosas, yo era muy pequeño todavía. Bueno, yo sigo siendo pequeño, pero me refiero a la edad, ¿no? Es decir, que yo era muy pequeñito todavía y mi hermano quería llevarme al teatro. Pero el conjunto, por aquel entonces, pues decía que yo era muy chico, con razón. Con razón, yo no podía ir al teatro. Primero porque no iba a ir el bombo manco, ¿no? Pues tú no puedes llevar el bombo sin el platillo, es una estupidez. Porque lo que hace más estuoso al mazo es el platillo. Si en el bombo no existiese el platillo, el mazo no sería más estuoso. ¿Es cierto o no, David? La agudeza del platillo a la gravedad del mazo le da más estuosidad. Entonces, claro, fue el primer contacto de cerca que tuve con el carnaval. Y después iba disfrazado de bufón y fui a cantar a todos lados. Por ahí. Eso fue en el 77. Bueno, pues ya ven, el arranque, los inicios de Manuel Sánchez Alba en Noli, que después tendrá el recorrido que conocemos con grandes agrupaciones como aquellas viudas míticas, como Los Inventores, y después en la modalidad de la comparsa con músicas como La Caldera o Los Vikingos, y en esa última etapa junto con el grupo de Ángel Subiela, con Los Doce, con Los Prisioneros o con Los Equilibristas. Pero seguimos rescatando, bueno, pues más acerca de esta charla que ofreció el pasado martes en la Asociación de Autores, y así entiende y así defiende el Noli esa afición que asistía hace unos años entre los propios compañeros de la modalidad, sin tanta competencia como hay hoy en día. Aquel entonces había mucha afición, tío, afición de que, verá, yo salía en una chirigota y podía escuchar a la otra perfectamente, porque iba a escucharla para disfrutar, no para ponerle pega. ¿Eh? Y si yo te voy a decir, yo voy a decir lo que siento, ¿vale, amigo mío? Voy a decir lo que siento. Por aquel entonces, yo a lo menos salía con Agustín Chimenea y iba a escuchar a Juan Posse. Y si me tenía que aprender el pasado de Juan Posse, porque se me quedaba aquí, porque eso no es problema, es que se te queda. Y como se te queda, y tú eres aficionado por lo canta, no importa de quién ni quién lo cante. Era afición. Era afición. Ya le he contado a ustedes que yo fui, estuve presente cuando en el levantamiento de teatro de los Cruzados, y yo lo escuché y disfruté de aquello, como disfruté después cuando abrieron el escenario y salieron los mozos, se disfraz. Y se levantó también todo el teatro sin cantar, todavía no había cantado, y ya estaba la gente en pie. El año de los mozos, y iba yo en los paños de cocina, ¿vale? Pues claro, en la guerra. Ya, pues, y entonces ya, la grúa piti, que viene el coco, toda esa historia, los locos de la colina, ya se empieza a integrar la cosa, ya nos empezamos a poner pega los unos a los otros. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, ya parece que nos hace daño que otro. ¿Qué otro autor o otra agrupación guste? Y me meto yo en primero. ¿Vale? Una charla, como decimos, de prácticamente dos horas de duración, en la que también hubo coplas y momento para las risas. ¿Y de qué manera? Como la genial anécdota que compartió acerca de cómo el grupo, bueno, pues integró finalmente el estribillo de aquellas viudas. Un estribillo que seguro que se saben todos ustedes al dedillo. Ah, estribillo, dice nada, que no decía nada, decir estribillo. Con tu puta madre, que no dice nada el estribillo. Pero ¿cómo ustedes qué queréis, cabrones? Si el tío levantara la cabeza, ¿no? La cabeza que hay, no dice nada el estribillo. Claro, bueno, pues no. ¿Cómo hace que no, chiquillo? No nos salía ningún estribillo, no salía. Y al faltando tres semanas, nos llaman a Onda Cero y vamos a hacer una entrevista aquí al Baluarte de los Mártires. Está los mártires de Candelaria. Yo me lío con los baluartes. El que hay un restaurante, que está en la cuesta de los mártires, ¿no? Bueno, pues vamos allí a hacer una entrevista a Onda Cero. Y cuando salimos de allí, ya salimos a gusto, porque nos bebimos allí no menos 5 o 6 cubatas. Bebimos más que hablamos.
preguntas y yo miraba a Paco y Paco me miraba a mí. Pasaron, pues. Y ya de vuelta con... Yo, ¿qué vamos a hacer con el estribillo? No es que, no es cuánto. Oye, vamos a comprar dos botellas de whisky y una de Ginebra. ¿No? Y la cambalache cargado, vámonos, su Coca-Cola, vámonos, sus vasos buenos, guapos, asán, favor, pichar, ahí vámonos. No te preocupes, no le piché, trepa adentro, entramos para adentro, empezaba a emborrachar adelante. A cantar cosas de Paco, porque me tienen que cantar cosas de Paco. Si no cantan cosas de Paco, tú lo sabes. No se entra la chirigota. Bueno, pues, y cuando está la gente ya oleada, me pongo un medio y digo, señores, escuchad el estribillo que va a salir. Y canto el mismo. ¡Lo chivo! ¡Es increíble! ¿De dónde has sacado eso? ¿Cómo sé? Digo, ¿qué pasa? El hombre y su circunstancia. El contexto ya se ve que siempre ayuda. Y vamos con un último corte de la charla del Noli acerca de cómo concibe la composición de los pasodobles en cuanto a estructura y a métrica. Atentos y escúchenlo. Yo he pasado por eso con Ángel Subiela, porque Ángel Subiela me ha pedido mi más métrica. Más métrica. Claro. Y Miguel Ángel García Luez. Oli, más métrica. Yo te doy métrica. Pero no esperes que tu pasador de los pájaros se vaya a cantar más que el de la caldera. Porque el de la caldera dura 1.40 y el de la caldera y el de los pájaros dura como 20. Ya está. Y a la hora de que tenga una reunión de carnaval, lo que van a cantar va a ser la caldera y los vikingos. Y no van a cantar los pájaros ni nada. Bueno, Miguel. Y lo he hecho yo. Esa pide que mida más. Claro. Vos ves, yo te he tenido que coger truco. Yo he tenido que hacer dos principios. Claro, para yo salirme yo de mí. A ver, yo tengo tres partes. Yo he tenido muchas conversaciones con Paco Rosado de esto y coincidíamos en que el paso doble, Mario, son tres partes: principio, trillo y final. Si el final no te sale, tú le buscas un puentecito para meterte en una séptima o cualquier cosa y buscar final. Pero a mí cuando se me ha pedido más métrica, para no traicionar mi forma de hacer pasodoble, he tenido que hacer dos principios de distinta música. ¿Sabes? Porque él... Dime cómo quieres que te cante, dime tú qué quieres que te diga, te cante y te escriba. Dime, la diera, titorito. ¿Para qué me hago eso? Titorito, trito, frama, ¿qué tengo que hacer yo? Para alargarlo. ¡Claro! Vete para ti, Mario, para alargarlo. Si no, yo lo corto antes. Bueno, pues ya ven, filosofía del Noli en cuanto a cómo concibe la música de carnaval. Un Noli que, por cierto, se ha despedido temporalmente de la fiesta, no firmará la autoría este año de ninguna agrupación, así que bueno, esperemos, es por motivos de salud, ojalá que se recupere pronto y podamos volver a disfrutar de sus músicas. Los últimos años, ya lo saben, junto a la comparsa, junto a Miguel Ángel García Orgüez, José Aranda y Ángel Subiela, y también con la chirigota de Pepe Fierro, que sí tirará con su chirigota adelante, aunque sin la autoría de El Noli. Y más actualidad brevemente, que le decimos que compartimos también rápidamente. El coro de San Fernando también ha anunciado que no participará en el concurso, aunque si las circunstancias sanitarias lo permiten, podrán salir o harán por salir a la calle y hacernos disfrutar al menos de una antología de sus tangos de otros años. Ojalá que así sea. Y una noticia positiva, el coro de Luis Rivero, que sí ha anunciado este fin de semana que participará en el próximo concurso. En cualquier caso, a lo largo de esta semana seguro que hay novedades con respecto a confirmaciones de participación en el próximo certamen, toda vez que se aclare precisamente, bueno, las novedades y los planes que tiene el Ayuntamiento para ese próximo concurso de agrupaciones de 2022, que como saben arrancará el próximo mes de mayo y que en esta semana está recabando propuestas e inquietudes por parte de los agentes que hacen el carnaval para tenerlas en cuenta para la organización, tanto del concurso como del carnaval
en la calle y la programación. Hasta aquí llegamos, aquí concluye el programa, aunque no sin antes despedirnos precisamente con una copla que extraemos de esa charla del Noli y que forma parte, bueno, pues de su biografía carnavalesca. Uno de los pasodobles, para mi gusto, más bonitos musicalmente del Noli en la modalidad es Chirigota. Nos referimos a Los Inventores y que nos viene hoy Kenny Pintado, ya que estrenamos el mes de febrero, qué mejor que hacerlo despidiendo este programa con esta copla, esa mítica Llegó Febrero, que nos sirve hoy como cierre, como broche de oro a este programa, con nuestro agradecimiento por haber estado aquí con nosotros y con el emplazamiento a que sigamos viéndonos la próxima semana, como siempre, aquí en Onda Cádiz Televisión. Gracias por estar ahí. Del papelillo, al que yo quiero, al que yo adoro, desde chiquillo, llega la copla, chirigotera, la de la posa, ahí la calavera. Perdóname, perdona tacita mía, si yo algún día dude cantar. Perdóname, Dios sabía, por la alegría que tú me das. Y acepta como disculpa mi paso doble del carnaval. Cádiz del alma.